Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. Hola, bienvenidas a The Tini 96. Mi nombre es Elizabeth, o mejor conocida como Eli. Como leí el título de acá abajo, hoy es viernes y toca video de primera impresión. Y vamos a estar probando dos mascarillas que son muy conocidas, que es la mascarilla de los labios de la marca de Pilant, o Pilaten, como le quiera decir, y de las mascarillas de la zona de las ojeras. Así que para probar esta mascarilla necesitamos no tener maquillaje. Así que si quieren ver qué tal me fue con estos y quieren verme con cara lavada, siga viendo este video. Bueno, como podrán notar, estoy con el cabello húmedo y la cara totalmente limpia porque salí de bañarme. Entonces eso significa que está bueno probar la mascarilla porque tenemos nuestra piel totalmente limpia. Bueno, acá tenemos las dos mascarillas, son de diferentes líneas, una es la de colágeno como la que probamos anteriormente y otra es de la marca Pilant que probamos, Pilanten, como le quieran decir, que probamos la mascarilla negra. Entonces son dos marcas que ya probamos en el canal, pero vamos a ver qué tal funciona estos. Supuestamente estas mascarillas se pueden volver a usar varias veces hasta que el producto no tenga más aceite. Entonces vamos a comenzar con la de las ojeras. Yo siempre soy una chica de tener ojeras de mapache. Si ven un cambio de luz es porque el tiempo está medio loco. Bueno, las mascarillas se ven así, como ven tienen aceite. Esta es el colágeno, supuestamente se deja media hora. Se va a deshinchar la bolsa, los ojos de mapache, lo estoy abriendo mal. Así se ve, salió una sola. Primero esta y después sacamos la otra. Hay que sacarla con cuidado porque acuérdense que la otra se me rompió por bruta. Ay, más finita de lo que pensé. Bueno, viene así. Y supuestamente hay que poner la zona de la ojera con la cara totalmente limpia. Y es fría. Ay, qué lindo. Bueno, esta se me apegó re bien. Ay, creo que la puse mal. Vamos a ponerla bien. Creo que la puse mal. Bruta como Eli. Voy a tratar de que no toque tanto mi ojo. Y esta lo que tiene que se me apegó re bien a la piel. La otra no se me había pegado, así que nos vamos a poner la otra. Y ahí tenemos los ojos de mapache. Me veo linda, ¿no? Bueno, primera impresión. Esta no tiene tanto líquido como la que viene completa para cara. No la siento tan fría, que creo que tiene que ser bueno frío para deshinchar las ojeras. Pero bueno, lo vamos a probar. ¿Qué tal? Así que así nos vemos como mapache. Ahora vamos a probar la de los labios. Esto no me está incomodando como la otra mascarilla que tuve que estar así un buen tiempo porque me incomodaba un poco. Se me salía. Estas se me apegaron bien. Y bueno, y esta también probé este lo mismo. Yo tengo que admitir que a veces me olvido de hidratar los labios. Así que esto es buenísimo para hidratar. Así se ve la mascarilla. Y bueno, vamos a dejar de hablar. Así que no hay labio. Así que bueno. Noto. ¡Ay, por fin puedo hablar! Se volvió el tono para mí. No podía hablar. Lo volvemos a poner en su lugar. Para que no se seque. Primera impresión de los labios. Lo siento como... como si me hubiese puesto un bálsamo. Y lo siento frío. Pero es extraña la sensación. Como que me puse platicola. Porque tan pegajoso. Pero me gusta. Lo siento relajado. Y lo siento hidratado. Vamos con lo de las ojeras. Bueno, las ojeras también. Las siento. Linda la sensación. Se ve brilloso. Siento que me deshinchó un poco las ojeras. Y que sí, que hidrató como una mascarilla. ¿Qué pienso de estas dos mascarillas? Me gustaron.
Porque yo me acaricia que la podés volver a usar una segunda vez. Creo que cada una te sale 35, lo más caro que la vi a 60 por página, pero acá en La Plata la venden a 90 pesos cada una y es una locura por una mascarilla china. Se la recomiendo si la compra por página, que la venden económica, 35 pesos, y hay a veces que hacen oferta de que si te lleva 3, te sale 100 pesos, cosas así. Así que sí, chicas, se la recomiendo. Y si la probaron ustedes, no se olviden dejarme un comentario. Espero que les haya gustado este video de primera impresión. No se olviden regalar el manito arriba, que a mí me haría muy, muy, muy feliz. Si sos nueva, obvio, te invito a suscribirte para seguir creciendo esta familia tan, 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 tan linda. Y sí, chicas, nos estamos viendo en otro video, tú y yo. Bye.